Este video es patrocinado por AdSource, una empresa líder en la venta de todo tipo de componentes electrónicos, módulos electrónicos, dispositivos eléctricos, que cuenta con más de 10 años de trayectoria. Pueden ingresar a su página web adsource.net, desde aquí crean su usuario y ya van a poder realizar la compra que necesiten. En este caso vamos a buscar el regulador de tensión LM7812, damos buscar. Y aquí en esta lista nos salen los diferentes tipos, diferentes marcas que tenemos del regulador 7812. Elegimos uno y además tenemos la posibilidad de ingresar al datasheet del componente, en donde vamos a poder ver toda la información y características de este componente que necesitamos. AdSource, no te olvides de visitar esta gran empresa. Thank you.
Bueno amigos, y ese es todo el proceso de reciclaje que voy realizando para obtener estas celdas de litio 18650. Por aquí les quiero comentar esta parte en la cual voy testeando o chequeando el estado de las celdas y a su vez la capacidad. Primeramente, una vez que ya tengo las celdas por separado, con todo el proceso que acabamos de ver, lo que hago es, en una primera instancia, colocar las celdas y cargarlas. Yo tengo estos instrumentos. Como sabrán, vimos la revisión de estos dos instrumentos. Son de diferentes marcas. Y este otro cargador que yo realicé también lo vimos al proyecto en el canal. Para 4 celdas de litio en base a los módulos TP4056. Entonces, como les digo, en una primera instancia lo que hago es cargar las celdas. Una vez que están cargadas al su 100%, fíjense como en este caso, por aquí ya están las 4 celdas al 100%, lo que hago es quitar las celdas y las dejo reposar unas 24 horas, pasa más tiempo también, quedaron algunos días, todavía no termino de chequear la capacidad de todas las celdas. Entonces, una vez que quedan en reposo las celdas, con el multímetro medimos la tensión y si las celdas están arriba de los 4 voltios, en 4.1 voltios, en ese momento recién realizo el test de capacidad. Lo estoy realizando con este instrumento para testear todas las celdas, la capacidad con el mismo instrumento. Entonces, presionando esta tecla en este instrumento, fíjense, ahí inicia un proceso de testeo de capacidad de las celdas. Entonces, eso es lo que voy realizando. Les vuelvo a repetir, primeramente las cargo al 100%. Una vez cargadas, las dejo en reposo unos días. Después de ese tiempo, medimos la tensión de las baterías y si están arriba de los 4 voltios, recién paso a analizar la capacidad con este instrumento. Fíjense, por aquí todavía me quedan estas celdas. Estas ya están cargadas, están esperando para ser testeadas en cuanto a la capacidad. Y bueno, por aquí estas otras ya chequeé la capacidad, ya pasaron el test de capacidad. Fíjense, la verdad que me sorprende, entregaron muy buena capacidad. Estas son celdas LG, como se puede leer, fíjense, 2100 mAh de capacidad, esta otra 2200, la mayoría están alrededor de los 2000 mAh de capacidad. Como vieron, hay celdas de diferentes colores. Fíjense, estas y estas verdes. Estas verdes, creo que todas, si no me equivoco. Fíjense, estas son celdas Samsung. Este 22 indica que son de 2200 mAh. Y efectivamente, al testear la capacidad con el instrumento, todas me entregaron 2200 mAh de capacidad. Así que espectacular. Tenemos celdas con muy buena capacidad, en muy buen estado. Después también, fíjense, estas celestes, 2000, 2100, la mayoría están alrededor de los 2000 mAh. Después estas otras también, en otro color, también 2000 mAh. Así que estoy muy contento, ya que conseguí celdas en muy buena calidad. Como sabrán, hay celdas comerciales que son de muy mala calidad, no tienen ni de cerca la capacidad que indican. Como vimos en un video en el canal, testeando esta celda de esta marca que indica 4200 mAh de capacidad y la verdad que no está ni en la mitad. Así que es muy bueno poder contar con celdas de buena calidad. Creo que esta es la mejor manera, además de la manera más económica, de conseguir celdas en buen estado. Si bien, bueno, lleva todo el trabajo de este desembalaje o quitar, romper el gabinete para llegar hasta las celdas. Y por supuesto hay que contar con algunos instrumentos para poder testear la capacidad y la calidad de las celdas. Pero bueno, para los que les gusta realizar proyectos o trabajan utilizando estas celdas, ya que como saben, creo que vienen en las baterías de monopatín, de bicicletas, en muchas cosas, además de poder realizar muchos proyectos con este tipo de baterías de litio recargables, creo que vale la pena realizar este trabajo. Les quería mostrar, con la impresora estoy haciendo estos portapilas 18650 para poder
ubicarlas por aquí, almacenarlas y bueno, ir viendo con el tiempo en qué proyecto utilizarlas. Creo que en algún video anterior les mostré, yo me compré este manual para, ¿verdad?, aprender un poco las técnicas, la forma correcta de hacer las baterías de litio, ¿verdad? Ya que podemos realizar baterías de litio de diferentes niveles de tensión, de capacidad. Así que bueno, yo me compré este manual que si bien está en inglés, la verdad que tiene muy buena información acerca de la construcción de baterías de litio en base, por ejemplo, ahora como en este caso, a celdas 18650. Así que me queda todavía por analizar la capacidad de algunas celdas. Espero que todas sigan entregando alrededor de los 2000 mAh de capacidad, ya que está genial. Y bueno, espero poder hacer muchos proyectos interesantes y compartírselos a ustedes. No los quiero aburrir más con este video de reciclaje. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido y como siempre ya saben, espero que se suscriban al canal y me ayudan con un like. Saludos a todos.